It's a brand new day. Who do you wanna be? If I could be anybody, still I would be me. I've got a brand new song. I wanna take, I wanna take the sky. I wanna take, I wanna take the sky and fly. Pues, como siempre, cada viaje que hacemos es una odisea. Todavía no sabéis, bueno, no sé si sabéis ya dónde hemos venido. Puede que sí. Pero ha habido un problema con la reserva y me han metido a mí en un vuelo diferente, distinto al de Noemi con los peques. Así que he llegado yo ya a destino. He venido solo y estoy aquí esperando. Tengo aquí puesto su vuelo, el vuelo en el que vienen ellas. Pues yo he venido con American Airlines y ya... ellos han venido con Iberia. Y según esto, acaba de llegar hace 2 minutos. Estoy yo cerca, bueno, al lado donde hay que hacer control de acceso ya a aduana y tal. Pero claro, no, o sea, he cogido wifi en el aeropuerto, pero de momento no me contesta. Aquí esperando a ver si la encuentro. Llevo ya aquí, yo un cuarto de hora esperando. Qué agobio, chaval, porque yo no sé además. Porque yo solo veo aquí aviones de American y no sé si Iberia llega hasta aquí o llega a otro lado, pero yo supongo que la entrada aduanera será única. No sé, pero siempre hay alguna cosilla que nos pone de los nervios. En fin, a ver si consigo contactar con ella y los veo ya, supuestamente ya han llegado. Llegó. Si consigo encontrarla ya y os hago unos planitas. Espérate, si puedo coger la cámara. Bueno, Carameluchis, aquí estamos. Los tres solos. Es que no puedo coger muy bien la cámara porque William se ha quedado dormidito. Me preguntaréis dónde está Fran y está en otro vuelo. Yo creo que imagino que os lo habrá contado él, si no, luego os lo contamos tranquilamente, pero está en otro vuelo. Nos han separado, la vida nos ha separado. Qué liada. Es que ha sido un vuelo un poco extraño con la compañía, con la agencia de vuelos. En fin, total, que aquí estamos los tres. Dan los dará. Va a dormir todo el camino. Estará con la pantalla esa tumbado con la comida y eso. Yo lo primero que he pensado cuando le han dicho que él no iba en este vuelo, que iba otro de American Airlines, he dicho yo, vaya 10 horas que se va a pegar el tío durmiendo. Porque estábamos, veníamos por ahí, se me veía una luz y parecía que tenía el diente raro. Veníamos hablando, joder, pues ahora nos cambiamos, 2 horas tú, 2 horas yo el fin. Pues ala, 10 horitas para mí, el rubio y la rubia. Sí, me estoy ayudando. Sí, me está ayudando. Me está ayudando mucho. Y además... aquí está William dormidito. Bueno, tú también has dormido, cuando William estaba dormido, sí. Has aprovechado. Bueno, 50 minutos que llevamos de vuelo. 2 horas. Estaba ahí... no dormida, pero sí relajada. Y ahora vamos a comer, que nos han puesto... Albóndigas. Claro, lo bueno es que ha habido una movida con los vuelos, de verdad. Y yo tenía 2 vuelos duplicados, o sea, 2 vuelos para que William tuviese un asiento, en fin, una historia. Y entonces tenemos ese asiento libre, porque ese asiento es mío. Yo voy con 2 asientos. Albóndigas con arroz. A ver cómo se porta aquí el mochuelito. De momento se ha despertado, o sea, llevamos 1 hora de vuelo y lleva toda hora, y a los 45 minutos ha llevado dormido y a los 45 minutos ha despertado para comer teta y se ha vuelto a dormir. Así que, bien. Espérate, lo voy a probar y lo voy a decir. Estamos deshidratadas, no hemos desayunado. Porque pensábamos que nos iba a dar tiempo a desayunar, ni nada. Ni agua. Ahora vamos a beber. Hemos corrido la maratona.
pan, William? ¿Está bueno el pan? ¿Sí? ¿Está bueno? Qué rico, ¿verdad? Qué rico el pan. Qué rico. Han llegado, pero no está la maleta. ¿Dónde está la maleta? Esa maleta. Lo dice, chaval. Que no, además no saben qué ha pasado con la maleta, porque ni está reporte. El que tú me has dado, el que tengo yo aquí, es como que es tu maleta. Y la que tienes tú también. O sea, como si tú tuvieses dos maletas y me ha dicho, mira, tienes que llamar a Iberia porque... ¿En serio? Es que este es el, esta es, ¿no? Por la otra, ¿ves? Viene American Airlines. Sí, sí, sí. Y la otra también viene American Airlines. Y yo he ido con Iberia. Bueno, carameluchis, no sé ni cómo explicaros. Yo no sé lo que os ha contado Fran y sé lo que... ¿Cómo explicaros todo lo que nos ha pasado? Parte. O sea, de verdad, o sea, ya sé que nos pasa de todo, nos ha pasado de todo viajando. Pero lo que nos, pero como me he sentido en este viaje, no me he sentido en la vida. O sea, una impotencia. Para colmo, cuando llegamos la maleta no ha aparecido porque ha habido tanto embolado en los billetes, pero tanto que no os lo podéis imaginar, que a saber dónde está la maleta, que es que hasta el chico me ha dicho, si es que no está ni como, que es que no está ni rígido, o sea, que como que estaban dos maletas a tu nombre, pero por American Airlines, y cómo iba a ir por American Airlines a tu nombre si... No, no pueden faltar dos maletas a mi nombre. Exacto. O sea, billete, la que la ha liado ha sido la primera, de Iberia. La de Málaga. Madre mía. Lo primero que no nos ha avisado de que teníamos cada uno un... Eso, no nos ha avisado de que teníamos un avión cada uno diferente. Que lo hemos enterado cuando hemos llegado al embarque de la Iberia, vamos. Sí. Me dicen, no, tú no tienes... Pero entrando en el embarque, o sea, en la puerta de embarque, que íbamos tarde, que ya iban a cerrar la puerta, le dicen a Fran, no me dicen, pero aquí, esto, ¿no veis cuatro juntos? Digo, ¿cómo que no? Y Fran corriendo venía detrás. Que yo había salido con el carro antes y me dice, no, Francisco Antonio va por American Airlines. Y yo, digo, ¿cómo que por American Airlines? Digo, si tenemos los vuelos juntos. No, mira, American Airlines. Y yo, perdona, o sea, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿qué ha pasado aquí si hemos cogido los vuelos todos juntos? O sea, en fin. Y encima, como no hemos cogido nosotros la reserva, pues tampoco podíamos hacer nosotros gran cosa de solucionar nada ni nada. En fin, total, que yo me monto en el avión y yo no sabía si Fran iba a salir, si no iba a salir, que esto, porque el avión suyo salía media hora más tarde, que luego ha llegado antes, o sea, no tiene sentido. Pero mucho antes. Todo el vuelo yo pensando, madre mía, luego cuando se va digo, Fran,
quedamos en aduana. O sea, no pases aduana. Bueno, primero yo pensaba que yo no iba a poder pasar aduana sin él. O sea, había llevado toda la documentación. Yo solo llevaba los pasaportes, pero no tenía aquí... O sea, tú no os podéis imaginar la aduana de Estados Unidos, lo complicada que es. Bueno, quien ha venido a Estados Unidos lo sabe, que te preguntan todo. O sea, te preguntan de todo. ¿Dónde te vas a quedar? Lo raro es que para mí ha sido un sistema diferente al tuyo, porque yo he llegado... A mí no me han tomado ni la huella. Cuando yo he llegado, estaba esperando allí lo más grande, pero cuando ya no había, o sea, ya no quedaba nadie, había unas máquinas que tienes que meter toda tu información, pasaporte y todo. Pues yo no y tenía... encima, o sea, es como el papelito que rellenas. El papelito que rellenas, pero es que yo no he rellenado ese papelito, y tampoco he hecho nada. Igual. Ahora te ponen una cola para hacer la maquinita esa. Y la maquinita esa, cuando termina tú, me dice, no se ha podido gestionar bien tu solicitud, tienes que ir a un mostrador manual. Y yo, y ahora me han mandado a la cola de mostrador manual. O sea, después de hacer cola para la maquinita, ahora te mandan al mostrador manual. ¿Qué tiene que pasar con un agente de policía? Como siempre. Claro, claro, yo también. Pero me dice... Le digo, ¿esto es para aduana? Y me dice, ¿esto es... ¿cómo ha dicho? ¿Qué? Control, no, control, primero, control. Y me llama Fran. Oye, ¿dónde estás? Y digo, yo estoy pasando un control. ¿Pero qué control? Si no tienes que pasar ningún control. Tienes que ir directamente a aduana. Total, que ahora digo, pues si no tengo que pasar ningún control, me voy para atrás. Me voy para atrás. Y le digo al chico de la puerta, digo, para pasar a aduana, y dice, por aquí. Y digo, Fran, y Fran, ah, bueno, luego Fran me dice que está en otra aduana, o sea, que hay dos aduanas en Miami. Habrá varias, habrá A, B, C, D, E, F... Y que él estaba en la D, y yo estaba en la E, o sea, y no nos podíamos juntar, porque claro, no podías salir para juntarte en la misma aduana. Mira. Y él con toda la documentación... Pero es que a mí no me han preguntado nada. Bueno, ahora, aduana. Lo primero me que llego... ¿Viajas solo? Digo, no, me voy a estar en la puerta E. Llego yo con aduana, con el teléfono, que yo pensaba que eso era un control... Y yo con el teléfono, y dice, aquí no puedes hablar por teléfono. Y yo, ay, yo, Dios mío, digo, pero es que es mi marido. Y me decía como que le daba exactamente igual mi problema, que es que no le importaba mi situación. Yo venía llorando. Sé que no tengo nada, sé que... Digo, es que mi marido está en la D. ¿Esta qué aduana es? Y yo, pero es que mi marido está en la D y tiene todo, no sé qué. Y me dice, a ver, dame los pasaportes. Los pasaportes, mira, ¿dónde te vas a quedar? ¿En un hotel? Y digo, bueno, en un hotel, sí, más o menos. Digo, es una casa de alquiler. Estaba temiendo que te metieran en la... No, yo pensaba que me iban a meter del tirón. O sea, del tirón. Porque yo, ahora le digo yo, pero esto es aduana. Y me decía, esto es inmigración. Y yo decía, bueno, ¿y es inmigración y aduana es lo mismo? No, porque aduana es para... Bueno, ahora se puede considerar para materiales y cosas de esas. Claro. Todo aduanero de dinero, de materiales, y eso es entrar al país. Claro, y yo decía, bueno, pues entonces esto será una cosa y luego tengo que pasar otra. Pues ahora ni huella me ha tomado, no me ha pedido dirección ni nada. O sea, nos ha sido todo muy raro. Y cuando he pasado digo, bueno, pues ahora vendrá aduana, ¿sabes? Ahora detrás de esto. Y me dice, para recoger las maletas por ahí. Digo, ya está, ya no tengo... Me dice, no. Y yo... Bueno, ahora la maleta no salía y ha habido el problema de la maleta. No tenía internet donde estaba la maleta, ni, o sea, para llamar, ni línea ni nada. Fran, por otro lado, yo decía, la madre mía... Terminal, ¿qué pasa? Que es la... Terminal, yo tenía línea, tenía todo. Sí, pues ahí no tenía yo nada. Un grupito de españoles que venían de Málaga también. Hola. La mujer, la pobrecita, diciendo, ay, madre mía, si es que me ha cogido a William, porque yo estaba William llorando. Yo con el teléfono, el Aya pegándome el teléfono aquí, este diciéndome que dónde estaba, que no sé qué. El de la maleta diciéndome que la maleta no... Que no aparecía, que iban dos maletas a nombre de Francisco. Y yo digo, ¿pero cómo van a aparecer dos maletas a nombre de Francisco? Dios mío, si entonces yo, ¿qué? ¿No llevo maletas? Si es que él no puede llevar dos maletas. Y dice, es que esto es muy raro, lo que ha pasado aquí es muy raro. Que no eres la primera que pasa. A veces como que se entrelazan las cosas y como esto es así, es un sistema... No es posible que se hayan perdido. Si estaban las dos American, pues debía haber venido las dos American. Total, que ya el hombre, como me he tirado una hora con él ahí intentando resolver, me dice, mira, lo mejor es que mires la maleta que tienes, que ha llegado, todo bien, y con esa maleta llames y digas, es la otra, es esta otra maleta que nos falta con... Porque yo y este me decía, el número no sé qué, y el número no sé qué no me venía la que... En fin, yo qué sé, un rollo. Total, que yo ya decía, bueno, y este me decía, es que yo no sé, digo, ve, coge el coche de alquiler y luego viene a por mí. Y dice, no, es que yo no sé dónde coger.
Y de repente salgo por ahí y te encuentro en la puerta. Claro. Y yo no te espero. Digo, yo ahora me tendré que salir. Mamá, por eso te dije, yo me pongo en la puerta por si acaso. Sí, pero ¿y cómo vas a salir tú, hija? Si sales no te dejan entrar. Claro. Yo lo que me hubiese faltado, vaya. Cuando he salido digo, voy a ver si veo la de salida de E. Y estaba al lado de la D, a la derecha. Y digo, voy a quedarme aquí esperando a que salga. Y yo con un trancazo me dio la garganta, o sea... Bueno, ¿vamos para el apartamento? Ahora nos vamos para el apartamento, pero de verdad, ¿eh? De verdad, este es el peor vuelo de nuestra historia, o sea... las 10 horas de vuelo, yo pensando... ¿Y cómo ha tardado más? Si se ha salido antes de tu avión, ¿cómo ha tardado más? Eso digo yo, es que no tiene sentido. Y ha tardado 20 minutos más, ¿verdad? ¿De cuánto era? ¿De 3, 4, 3 el vuestro? ¿Asiento? 3, 4, 3, sí. Igual que iba yo. Este no es el peor vuelo. Sí, es el peor, con diferencia. Pero no, el peor... El de Nueva York se quedan pañales con este. En mi sensación, ¿eh? Porque en el de Nueva York estábamos juntos, los tres, y entonces yo estaba tranquila dentro de... Digo, mira, pase lo que pase, estamos juntos. Pero es que aquí no estábamos juntos. Yo me veía aquí en Miami sola. Sí, bueno, sola no, que tenemos a Lesa igual, ¿no? Pero, o sea, sola sin él, que no sabía qué iba a pasar. Pero, o sea, una situación muy rara. La sensación de cada uno está hablando en un avión... A mí no me gustó nada. No, o sea, pasa cualquier cosa y estamos separados completamente. De hecho, cuando he llegado yo y no tenía ningún mensaje tuyo, digo, esto es raro, ¿no? Me metió la web de Iberia y he vuelto el vuelo y todavía no había llegado. Digo, pero ¿cómo es posible? Si yo salí más tarde. Esta se ha quedado por ahí perdida. Claro, digo, bueno, ¿ha llegado o qué pasa? Bueno. Ponía la hora estimada y 20, ahora sí. Ahora digo yo, bueno, voy a coger roaming porque, a ver, o cojo roaming y nada más enciendo el móvil me pone ya ha superado los 35 euros de roaming. Yo, perdona, se acaba de encender el teléfono. Y al minuto me pone, ya superó los 60 euros. Digo, ¡ay, Dios mío! O sea, no quiero ni imaginar la factura que nos va a llegar. Ya, bueno, y ahora ponía, si quieres navegar, si quieres tener internet fuera del país, de España, por 6 euros al día... Envía EW. Enviaba la EW y decía, no se ha podido efectuar el eso. Y lo mandaba otra vez, no se ha podido efectuar. Y yo, ¿perdona? O sea, muy heavy todo, muy heavy. Estamos sin maleta. Es que, bueno, menos mal que la que ha llegado ha sido de ropa de William y Elaya, porque que es la más preocupante, porque nosotros al fin y al cabo, pero, en fin, ya está. Que vamos a ir al apartamento. Ya está, que no podemos hacer nada más. Que es lo que hay. Y a relajarnos un poco porque yo creo que me va a dar algo. Me va a dar algo. Ya tenemos que ir a comprar cepillo de dientes. No, es que no tenemos cosas nada. Cosas básicas, ¿no? Desodorante, cepillo de dientes. Ah, bueno, y encima me han dicho, llama cuando lleguéis. Mira, cuando ya llegues al hotel o donde estés, llamas tranquilamente a Iberia, no sé qué. Y digo, bueno, pero la maleta me va a llegar aquí. Y me dice, vamos diciendo. Digo, me llegará a España. O sea, que tenemos que comprar una maleta para tener otra cosa de vuelta, entonces. Oye, tenemos que primero de todo ir a un centro comercial para comprarnos una tarjeta prepago de aquí. Tener línea de aquí y poder llamar a Iberia, porque Iberia es me ha dado el teléfono de Iberia de aquí. Qué divertido todo. 5 de la mañana. Viendo Goku. ¿Qué se puede hacer mejor? Oye, la mañana que no me vuelve de la Goku. Oye, ¿este qué plan es? ¿Este qué plan es? Que todavía es de noche. Que no han puesto las calles todavía. Y ya estamos con el Yesla. Con el Yesla. Todavía es de noche. No se ve nada. Vaya tela. Mirad mi cara. Ay, caramelucci. Madre mía. Ayer caímos muertos. O sea, muertos. Tuvimos que ir a un centro comercial a comprar la tarjeta SIM para poder llamar a Iberia, que luego nos llamamos de los reventados que estábamos. O sea, de verdad. Vimos a Lesa, estuvimos con ella y nada, estuvimos un ratito porque ella estaba comprando también allí. Y estuvimos con ella un ratito en Forever 21, que yo me compré un vaquero y una camiseta para ponerme hoy, porque es que lo que llevaba ayer estaba guarreado, no lo siguiente.
O sea, porque aparte sudaba de los nervios, de todo. Así que nos compramos Fran y yo una camiseta, vaya. Una camiseta y yo un pantalón para ponerme hoy. Para ponerme ahora. Así que ese es el plan. Ese es el plan. Son las 5 de la mañana. Lo que voy a hacer es llamar a Iberia a ver qué pasó con la maleta, ir a desayunar y luego ir al Walmart a comprarme maquillaje. Maquillaje y no, cosas que nos hacen un falta. Un neceser, vamos. Un neceser, exacto. Cepillo de dientes, todo, porque es que no traíamos nada. Sí. Así que maquillaje. Maquillaje, eso vamos a hacer. Caramanucci. Ay, buenos días. In my world the sun is shining. It feels like we're in Miami. I don't wanna lose this feeling. Come on everybody get happy. We got no worry cause life's a song. Bienvenido aquí de Original Pancake House, que hemos leído en internet que está muy bien para desayunar. Vamos a comer real food. Me he pedido este cafetito americano, porque es agua chin now. Ya sabéis que aquí el café no lo dominan bien, la técnica del café. No. Y se le echa esta leche, que es como más densa que la leche normal, es como nata. Pero mirad, una gotita. Para que veáis que es agua chirri, vamos. Esto. ¿Veis? Pero bueno, al final nos hicimos un poco a esto. Y la ya se ha pedido un zumito de naranja. Y esto es miel, como miel o sirope. Sirope y parece que es como nata o... ¿Crema? Crema. Ah, eso es mantequilla. Eso mantequilla es... o algo, ¿no? No sí, sé. Mantequilla. Mira, ¿vale? Y lo estoy orientando así como los abuelos. Yeah. Yes, I do a cutie pie. Saco nuestro super desayuno real food. Sí, está buenísimo. Sí. Real, real. De la ya, real, real, ¿verdad? Uy, sí. Mirad qué carraco nos hemos agenciado aquí. Está guapísimo. Es el Ford Edge. Tenía unas ganas de conducir este cochecito. Es guapísimo, guapísimo. Y el interior viene full equip. Cuero, un GPS. Está muy chulo, muy chulo. ¿Se parece un móvil? Sí. Hola, Laya. Hola. Es que estoy buscando aquí para enchufar el móvil porque hay para enchufar el móvil con enchufe, ¿sabes? Pero no para el cable nada más. Yo solo me he traído el cable, ¿sabes? El enchufe lo dejó en casa. El desayunaco nos hemos metido por pecho y espalda, ¿eh? Bueno, hemos compartido un plato, ¿eh? Sí, sí. ¡Yo no! Y nos hemos dejado. Sí. Porque... Sí, yo me he comido una French toast de esa con fresas y no podía más, vamos. ¡Mira! ¡En manga corta! ¡Yo, mira! Es que hace una temperatura buenísima. Bueno, ahora hace un poco de fresquito, o sea, ¿sabéis? Así como un poco de repelús. No tengo maquillaje, echado. Así que vamos a ir al Walmart a comprarme maquillaje, porque claro, yo no puedo ir por la vida con esta cara de zombie. No puedo. Bueno, ya os contaremos lo que hemos venido a hacer. Bueno, que muchos ya lo imagináis, pero es... O sea, no solo hemos venido a eso, sino que hay una movida muy grande detrás. Y súper divertida. Sí. Ponte el cinto, cariño. Sí. Y de todo esto, porque claro, muchos o muchas habéis como especulado un poco sobre este tema. Entonces ya os contaremos en el blog de mañana tranquilamente todo, porque si no este va a ser muy largo, pero ya os hablaremos de todo esto y cómo es y cómo es la situación, porque muchos habéis estado diciendo hasta que hemos pagado por no sé, bueno, no es historia. La imaginación es libre. Sí. Entonces, sí, ya en el blog de mañana os contamos. Y mientras estos chicos grababan para el canal de La Rubia, ¿qué creéis? ¡Que nos encontramos con una carabeluchi! Y tengo que decir que estoy súper emocionada porque estos días nos estamos encontrando con un montón de carabeluchis aquí en Miami. ¡Demasiado bonitos! Llevamos un rato, no queríamos molestar, pero... Eras una vez un niño loco.
Un niño loco, un niño loco. Mira qué pierna, mira qué pierna. ¿Tú crees que son normales piernas estas? ¿Eh? ¿Tú crees que son normales? Gentleman. Uy, he cogido la cuerda. ¡No! 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 ¡Suelta la cuerda! ¡Suelta la cuerda! Mirad, caramaluchis. Me he puesto esto que me he comprado hoy en el Forever 21 para los puntos negros de la nariz. Así estoy yo con esta guisa. Con esta guisa estoy yo. Carameluchis, os voy a hacer, porque si no se me va a olvidar, voy a hacer un tour por el apartamento, ¿vale? Ahora que está medio, no muy recogidito, pero medio recogidito. Entramos por aquí, por esta puerta. Y nos encontramos a una Noewi con los puntos negros, un boño y el pijama. Que tengo un camisón de estos, así que me tuve que coger corriendo ayer. Bueno, pues entramos por aquí y a la izquierda tenemos la habitación de matrimonio. Con estos dos personajes ahí en la cama. Es enorme la habitación. En verdad. ¿No puedes dormir con eso? Es que está, como tiene agua, luego se seca y se queda como una mascarilla. Ah. Y si muevo mucho la boca, pues se me estropea. Bueno, pues aquí está la maleta. La otra no ha llegado. ¿Todavía? Todavía. Y bueno, pues aquí tenemos un armario, una tele, el mueblecito. Es que la habitación es enorme, ¿eh? Ahí no sé qué hay. Creo que no se puede abrir, no tiene llave. Y aquí está el baño. El baño es gigante. Tiene una televisión, no me preguntéis por qué. Igual, pues no sé, mientras te maquillas, te pones a ver la tele o yo qué sé. O mientras estás aquí en la bañera. Tal vez, puede ser. Luego aquí tiene el meatori. Y aquí el duchatori. Y aquí tiene las dos piletitas. Y esto es todo el maquillaje que me he tenido que coger hoy para poder maquillarme. Esto es una esponjita de estas, pero es como de silicona. No sé si la veis. No enfoca. Vale. No la enfoca. Ahora. Vale, pues no tengo ni idea cómo se usa, porque yo me he hecho esto y se queda horrible. O sea que esto tiene que tener algún misterio o algo, porque vamos, si no es una bacala infame. Es que como la vi, dije yo, uy, mira, para echar el maquillaje, como la esponjita esa que se echa para, se usa para echar el maquillaje. Pero, ¿qué va? Esto así con el plástico, primero se queda como pegado a la piel, yo no sé. Esto es, igual hay que mojarlo, tendrá algún misterio. Pero tengo que ver, porque no, mira, pues muy. No sé. Estos polvos bronceadores son súper bonitos. Mirad, que lo he probado ahora. Mirad qué brillo tiene. El glow. Esto es de Milani, que me encanta la marca Milani. Y me he cogido esto. Bueno, esto lo tenía en el bolso, yo me de mano, menos mal. Y me he cogido esta base de maquillaje, pero es súper, súper clarita. Entonces he tenido que coger esta otra, que es oscura, para mezclarla y que te ponga un tonito más oscuro, porque si no es que parezco, si ya soy blanca y me echo la base de maquillaje más blanca de lo que soy, pues apaga y vámonos. Y mirad, esto lo he cogido en una tienda que venden velas aquí, que es súper famosa, que yo siempre compro velas, pero me gustan las velas navideñas. Y ya ahora estaban las de verano, y las de verano no me gustan tanto como huelen. Y es como un perfume de cuerpo y huele súper bien. Este tiene como varias fragancias y este es para tranquilidad. Huele súper bien. Y esta es la crema. Tenían oferta de esto, que compras dos y te regalan una. Crema hidratante del sol que hemos tenido que comprar también.
Bueno, se sale por aquí. Y nos encontramos la supercocina. Esto me encanta, por Dios. Yo quiero en mi vida una isleta. Una isleta así, además, así de grande. Aquí los pañales de William. Le he tenido que comprar hoy pañales. ¿Cómo no? Y aquí el frigorífico, la pileta, un lavavajillas, un super mega microondas gigante. Mirad qué pedazo de microondas, es enorme. Es enorme. Aquí con la encimera, aquí con sartencitas. Esto lo hemos comprado nosotros hoy para desayunar, porque hemos ido al Walmart a comprar cosas para desayunar. Como esto, bueno, esto para tomarnos por la noche, que estas, si os, los que nos seguís desde que estábamos en Estados Unidos, os acordaréis que nosotros, estas eran las infusiones que tomábamos todas las noches cuando vivíamos aquí, de la marca esta, que nos encanta. Y hemos hecho nuestra primera compra. Aquí la frutita va que se lleve William para cuando estamos en la calle, la verdurita, estos quesos que nos encantan. También si nos seguís cuando vivíamos aquí, sabréis que nos encantaba estos quesitos de mozzarella. Son como unas barras, a ver si puedo sacar una, ¿veis? Son como barritas y aquí se lo comen pues de como de snack. Se lo quitas, oh, está buenísimo. Aquí la mantequilla. Esta es nuestra mantequilla favoritísima de Estados Unidos. Filadelfia, normal, para el desayuno. Huevos, porque Fran quiere desayunar huevos por la mañana. Esto, pues un antojo. Los Reese's, sabéis que también nos encantan. Y luego hemos comprado frutita también para desayunar. Que bueno, para desayunar y para cenar, porque es lo que vamos a cenar hoy. Que no nos queremos meter... no queremos ir a ningún restaurante ni nada a cenar, porque es que estamos empachados. Así que frutita. Esto es lo que le gusta a Fran. Manzanitas, uvitas y platanitos. Ahí zumo y la leche de almendras. Después de enseñaros también la compra de... Bueno, y sal y aceite de oliva. Este es el aceite de oliva también que comprábamos cuando vivíamos aquí. Aquí está un cacho de laya. Mira cómo se ha... Hola. Cómo se ha empancirrado ahí. Y aquí está su cama, que es un sofá cama con una super mega televisión. Y mañana os enseñaremos las vistas, porque ahora mismo no se ve nada, pero es un condominio y es súper bonito. Tiene piscinas, es precioso, pero claro, ahora no se ve nada, absolutamente nada. ¿Cómo se llama esto? Fruta del dragón, ¿no? Sí, o algo así, eso. Nada. Eso. Pues en nuestra cena. Manzanita, fruta del dragón, ¿cómo se llama? Arándanos. Y uvitas. Y quesito. Quesito. Pues a cenar. Bueno, carameluchis. Uf. Estamos reventados. No, lo siguiente. Madre mía. Madre mía, qué reventa era. Increíble. Así que voy a cerrar el blog porque me voy a poner a editar. Me voy a poner a editar ahora. Con toda la reventadera del mundo. Madre mía, chaval. Oh, pero bueno. Lo tengo que hacer. Así que voy a ponerme a editar. Así que nada, que os queremos un montón. Que muchísimas gracias por estar otro día más aquí con nosotros. Que si os ha gustado el vídeo, darle a like. Si no estáis suscrito al canal, suscribíos. Seguid comentando con el hashtag CC para salir en los blogs. Que aunque estos días no estén puestos, pero luego los cogeremos de aquí, de estos comentarios. Y nada, que nos vemos el miércoles. Poner la cara que vas. Bueno, seguirnos en las redes sociales para ver los stories que iremos subiendo de este viaje y todo, que lo tenéis en la cajita de información. Yo sobre todo, porque Fran no hace muchos stories, por no decir ninguno. Pero yo... ¿Has hecho uno? Bueno. Pero yo en Noewi Blog me podéis seguir, y Familia Caramelucci también, que subimos stories por allí. Así que nada, que os queremos un montón. Poner la cara que va. ¡Que va! ¡Adiós! Tum 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 t